Crearon una aplicación para que la gente escuche y comparta ideas en audio. Para descargar Joom, J-U-U-M, visita joom.fm o búscala en la tienda de aplicaciones de iOS y Android. Y ahora sí, que esto que el otro, salud. Nos escuchamos en Joom. Jovencitas, bienvenidos al Podcast Borracho. Esta es la primera emisión, la primera grabación que tenemos en 2019. Y vamos ya justo ahora sí a la recta final de llegar a los 300 capítulos. Señor Carlos Mendoza, bienvenido a su podcast. Señores, ¿cómo les va? Ay, qué feo sueno yo. Sí, tú, siempre, que soy tú yo. Siempre has sonado muy feo. Listo, no, ya. No te preocupes. Ese soy yo. Pues les platico que ya estoy aquí de regreso en el 299. 299. En el podcast borracho 299. ¿Qué tal? Ya tienen como para un año. Ya. Diario. Ya vamos a llegar en. Lo íbamos haciendo semanal, pero de repente vacaciones, algunas pausas, pero ya es para un buen ratito. Qué bueno, casi imagínate. Ya, ¿no? Ya desde la años. Primera emisión. ¿Y cuánto dura cada podcast? Una hora. No, que nosotros quedamos. Eso es lo que me lo que gusta, dura la botella. Así, la soltura, ¿no? Así, elasticidad. Lo que dure la botella, como dice. Lo que dure la botella, ya cuando hay botella, pues ya no tiene sentido. Voy a ir aquí a la vuelta, ahorita vengo. Ahorita en la europea y ahí nos despachan ahorita. Entonces, ya fui con el gastroenterólogo, que me hicieron una tomografía, todo bien. ¿El proctólogo qué te dijo? No, ese no fue la tomografía. Sí, porque no estaba disponible Blue Demon, entonces dije no, mano chica, ¿para qué quiero? Entonces, que todo muy bien. Hígado bien, entonces ya puedo regresar al podcast borracho. Ya no hay pretexto, ya puedo regresar al podcast borracho. Muy bien, ¿y tus contactos? ¿Dónde tu teléfono? En @manchate, ahí me encuentran, en Twitter y... ¿Algún mensaje para HSBC o BBVA? No, que ya les voy a pagar, que ya va a caer un dinerito ahorita y ya les pago. Ok. Ya pronto. Ok. Yo soy @Urielo, en donde sea que busquen, soy Urielo. Y estamos empezando el año 2019, porque este es el primer podcast que grabamos en 2019, Susana. Uy. Con Susana Dos Amantes. Uy, qué bueno, soy la primera del año. ¿Cómo ves? Me encanta. Susana está con nosotros porque, además de porque ser muy hermosa y además de ser un monumento de la actuación en nuestro país, ¿estás interesada en los podcasts? ¿Cómo carajos te interesan los podcasts? Me interesa todo lo nuevo, me interesa todo. Soy una curiosa. Me encanta me gusta mucho estar viendo qué se está haciendo. Me gusta internet. Ya estoy igualita que ustedes ahí, como sonámbula, como taruga viendo el telefonito todo el día. Se me hace entretenido y hay cosas muy interesantes. Y tú puedes cambiar el tema que quieras. Eso me parece... pues muy muy agradable, muy interesante, porque yo creo que todo esto que está sucediendo va a sustituir a la televisión y al radio, creo. ¿Tú crees que si en algún momento se va a ver un quiebre? No, ya hay el quiebre, definitivamente sí han llegado para quedarse, y la gente joven, y bueno, que hay muchos niños jóvenes y unos que no son tan jóvenes, están viendo más el teléfono celular y el iPad y la computadora que la tele. Claro. Y ya lo ven a cualquier hora, en cualquier lugar, ya no tienen que esperar. Exacto. La televisión, la telenovela que empieza a las 9 de la noche o el programa que pasa a las 10, no, ya lo veo a la hora que quiera, como quiera, en el camión, en el carro, en la sala de espera, en la escuela, ya.
Sí, a mí me sigue gustando ver el cine en pantalla grande. Yo soy así cinéfila de hueso colorado y se me hace una magia muy especial. Claro, una experiencia, ¿no? No, además el sonido, las palomitas y te emocionas y ahora hasta se mueve el silloncito y te echa airecito y todo, ¿no? Pero cuando no tienes tanto tiempo, pues es padrísimo llegar a verlo en tu tele a la hora que tú puedas o en tu teléfono cuando estás trabajando y tienes un break, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo actual y lo que se necesita. Yo creo que las cosas van sirviendo lo que se va necesitando. Son necesidades. Ya no estamos en la misma época de que llegaban a las 6 de la tarde a ver la tele. Pues no. Y antes de empezar a grabar, platicamos un poco de la flexibilidad que dan estos nuevos medios, ¿no? Antes, no sé, tenías que pasar por la autorización de no sé qué personalidades para que saliera un programa de radio, y ahora... Y hay una democratización. Ya de gandallas, de escuincles. Pránganas, tenemos un podcast y tenemos invitadas a sus anados amantes. ¡Qué padre! Pero además, me parece padrísimo poder convivir con ustedes, con gente joven, con gente dinámica que está inventando cosas. Jóvenes, ¿eh? Bueno, no se cuecen al primer hervor, pero bueno, más jóvenes que yo, sí. Y dinámica, yo no me muevo ni en defensa propia. Pues no que fuiste ahí al doctor y no sé qué tal. Ah, no, estoy sano por estar sentado. Que no me enfermaba en nada, pero soy muy sano. No, sí son gente joven y además dinámicos y haciendo cosas que interesan a la gente. Creo que está cambiando, todo está cambiando. Uno tiene que actualizarse, si no se queda uno en el medioevo eternamente. Y creo que ustedes están haciendo algo bonito, algo novedoso, interesante. He estado escuchando algunos de sus podcasts. No les dé vergüenza. Yo me reí mucho, A mí cuando llegó dice, es que ya los escuché yo. Bueno, estuve oyendo a la niña de la Divina Palabra y Laura me encantó. García. Un saludo a Laura García. Un saludo y a Laura García. Me gustó mucho, se me hizo simpatiquísimo y me encanta, porque es diferente, porque tienen una apertura y tienen una valentía y te diviertes, es la gente como habla de verdad. Claro, y también le entró el tequilita como tú. Ah, sí, mira yo. No, mira, mucho estoy, tequilita. Estoy así como chiquito, Salud, salud. Salud, salud. Y muchas gracias por venir. Te veo así. Muy bajo, Estoy ah, no, tomando más que ya es mi segundo whisky. Ah, anda, a ver. ¿Qué tal? El pressing, el pressing. Esa es la actitud de pues mi sírvete nada. Otro, mijito, ahí está la botella. Está usted escuchando el podcast borracho. Podcast borracho. El único con más grados de alcohol que los antisépticos de la farmacia. A ver, ¿por dónde ¿por nos el aventamos? Principio. Eso. Oh, bueno, a ver. El principio. Eva. ¿Quieres que en tus nuevos proyectos, el podcast o en video, ayudar a la gente que quiere acercarse a la actuación? Contarles un poco como la historia real. De, que, uh-huh. de lo que significa la actuación, ¿no? Sí, me gustaría mucho. Es decir, enseñarles, no sé, pues mostrarles la otra cara de la medalla, o sea, ¿cuál sí y cuál no? No, mira, la gente, casi todas las chavas que conozco, jovencitas, como que quieren ser artistas, todas. Mis sobrinas, mis primas, todo el mundo piensa que llegas acá a las luces y que vas a tener éxito inmediato. No, esto es una labor de muchos años y de que te tienes que preparar, etcétera. Y no solo de likes, ¿no? No, pues qué likes, no sabes ni quién te da el like, ¿verdad? Que te dé el like un director de cine, pues qué bueno, ¿no? Cuarón, por ejemplo, hombre, pues qué maravilla, qué milagro, es un milagro. Claro, pero estamos hablando de una trayectoria de 50 años. 50 años, sí, yo empecé en 1968, allí inicié, aunque la película Recuerdos del Porvenir de Ripstein se estrenó en 70, pero empezamos en 68. Y Ripstein, nos contabas, tenía una idea un poco como lo que Cuarón hizo con Yalitza. Exacto. Buscó una actriz que no Nobel. Tenía nada que ver con ninguna de las actrices que ya eran famosas y que tenían mucha experiencia. Él quería a alguien que no se hubiera parado nunca enfrente de una cámara, que no estuviera maleada, como decía él, que no tuviera clases de actuación así de
Método Kandinsky. No, y que hablara. No, pues Kandinsky, Boleslavsky, Stanislavsky, y lo que tú quieras, que todos después se tienen que estudiar. Porque es parte parte como de llenar la asignatura pendiente. Pero claro, en ese momento, pues yo no sabía ni dónde eran los estudios, ni qué era una cámara. Y él quería eso, porque eso se proyecta en una cámara. Posteriormente ya te das cuenta. ¿Y dónde conoces a Ripstein? No lo conocía. Yo llegué, así que... A un cast que pusieron unos cartelones en la escuela de baile, de ballet, y todo el mundo me empezó a decir, ¡ay, tenemos que ir! Yo decía, ¿a qué vamos, no, hombre? ¿Qué nos van a hacer caso? ¿No nos van a pelar para qué vamos? Y fuimos así como en grupete. Y pues tuvimos muy buena suerte, la ¿todo verdad. En Guadalajara? No, ya acá en México. Aquí en México. Y me estuvieron picando a que no te atreves. Y yo dije, ¿cómo no? Sí me atrevo. Y fuimos al estudio Churubusco y ahí estaba toda la plana mayor de los que estaban seleccionando al casting de Recuerdos del Porvenir, que era una novela de Elena Garro, claro, que era la esposa de Octavio Paz, y que el guión lo iba a hacer Arturo Ripstein, pero yo no sabía ni quién era Arturo Ripstein, ni dónde estaban los estudios Churubusco, y los señores esos jetones que estaban en esa mesota, y no sabía quién era quién. Posteriormente ya supe que era Julián Pastor, Pedro Armendáriz, La China Mendoza, Monsiváis, y les gustó. Precisamente que no sabía yo ni quiénes eran, y aparte me valía sorbete, ¿no? Porque... Y además, en los tiempos de los 60s, esa era como la crema y la nata de la intelectualidad y de la, y sí, de la onda, ¿no? Sí, eran pero eran unos intelectuales muy alivianados, no eran sangrones, sí, pues, sino eran chavos banda. Monsiváis y La China Mendoza no, sí, eran, sí, nada. Sí, Monsiváis tenía 30 años, acaso. Pues no sé qué edad años tendría en el 68, porque no era en el 60, güey. No, dije los 60. En el 68, digo, tampoco. No. Lo digo de broma. Era 68. Es el alcohol. No. Son dos meses, bueno, sin grabar, no ya. No importa, era en la década de los 60. Pero bueno, nos llamaron y luego hicieron unas pruebas. Y tuve la fortuna de que la ropa que trajeron de Londres me quedó perfecta. Pintada. Estoy muy alta. Entonces, pues las chaparritas les quedaba como nadando el vestido. Y a mí me quedó, pero haz de cuenta que me lo hubieran hecho. No, pero... Como Cinderella. ¿Para qué te hago el cuento largo? Como los pajaritos de las Cenicientas. Pues llegaron. casi. La Lita madrina era La China Mendoza. O sea, sí se parecía. No, pero fíjate qué suerte, ¿no? Que yo mido unos 75 y esa ropa era para una mujer muy alta. Ellos alquilaron toda la ropa de época en Londres y la ropa me quedó muy bien. Y luego me hicieron prueba de maquillaje y pues les gustó. Espectacular. Más bien me despintaron, porque en esa época me pintaba yo como ahora, como Cleopatra, así con los ojos muy exagerados y todo. Me encantaba, siempre me ha gustado mucho el maquillaje. Y ellos me lavaron la cara y yo casi me muero. Imagínate, se te entera ahí con mis botas y todo. Yo decía, ¿cómo me van a quitar mis rayas, no? Pues me lavaron la cara y me pusieron a hacer la prueba. Y resulta que les gustó mucho, porque yo no sabía ni qué estaba haciendo. Como la que acabas de mencionar, yo sí, creo. Sí, como a Yalitza. Pues sí, pues si no sabes. Entonces tienes la inocencia y la frescura de la gente que no está queriendo impostar la voz así. ¿Qué es lo que buscaba Ripstein? Exactamente, quería una chava inocente, con una mirada limpia y con... No, a diferencia con de Cuarón, pues Ripstein quería un cuerazo de mujer. Ay, gracias. Sí. Julia, ¿me quieres? ¿Me quieres? Di, ¿me quieres? Sí, te quiero mucho. Pero no me lo digas así. ¿Cómo quieres que te lo diga? No sé, pero así no. Me gustaría que fuéramos a caballo. Bueno. ¿Qué quieres, Julia? Pídeme algo. Nada. No quiero nada. Estoy muy bien así. ¿Te morirías conmigo, Julia? ¿Por qué no? El personaje era una...
una mujer, una muchacha que se roban en la revolución. Llega un general así a caballo, que yo creo que todo el mundo quisiera que llegaran a caballo así, y se roban a la doncella que era yo y se la lleva. Nomás que la historia es que esta doncella, esta muchacha, no quería al general, quería a su novio, que era su novio de toda la vida, y le pone el cuerno al general con el novio y le cuesta la vida. Y luego se convierte en un ánima en pena y anda deambulando por ahí. Y esto se filmó en Guadalajara, bueno, no en Guadalajara, en Lagos de Moreno, en Jalisco. Y pues fue fantástica la película. Porque imagínate que te maten por amor. Él se supone que te amaba. Y tú, pues no lo amabas tanto porque le pusiste el cuerno, ¿verdad? Pero además la mujer con orgullo. Sí. Con todo el orgullo de morir por amor, ¿no? Pero no solo morir por amor, era la revolución. Está ubicada en la revolución cuando decían que llegaban los de la bola. Y se llevaban. Y se llevaban a todas las muchachas. Sí, sí. Mataban a los dueños de los ranchos, se llevaban a las chavas y ya se las robaban a caballo y así. Pues, y la bola era una bola de maleantes, que después ya eran héroes nacionales, es otra cosa. Ya ese es el romanticismo con lo que escriben, pero realmente eran unos bárbaros. Sí, sí. Y esta mujer se la roban y luego pues ya es la mujer del general, pero ella sigue enamorada del novio. Entonces está muy bonita. Y querían esa mujer joven, inocentona, pero estaba súper asustada de todo lo que estaba pasando. Y la verdad, yo también estaba asustada. ¿Sí? No tenía ni idea yo de ni qué estábamos haciendo. Pero eso es lo que él quería. El director es lo que quería. Que fuera una chava que no supiera nada ni de cámaras, ni de mejor ángulo. Y píntame acá, y píntame acá, y quítame la ojera. No. Nada. Que fue un poco lo que busca Cuarón, que yo estaba comentando el tema, que lo que le gusta mucho a la gente de Yalitza es ese tema, como es una actriz novel, tiene esta frescura que tal vez pueden tener los niños, lo que dicen, que nunca actúes con un niño porque te va a robar, porque tienen cierta frescura que es muy llamativa ante la cámara. Y es un poco lo que pasa con Yalitza. Sí, totalmente. Como no sabe lo que está haciendo, tiene como una frescura muy, muy especial. Como siendo ellas mismas. Tú eras Susana en ese momento con Ritney. Totalmente, yo no sabía. O sea, por más que te hayan entrenado. Aquí y aquí vas a decir, yo decía, ¿y por qué digo eso? No, tú nomás vas a decir esto, okay. Digo, no. Pero ¿por qué digo eso y por qué vengo de allá y no vengo de acá? O sea, era la frescura. Aparte, Ripstein estaba muy influenciado por Buñuel. Y era un poco su fórmula de Buñuel, porque cuando hizo el dulce encanto de la burguesía, uh-huh, pues era un poco eso. También él tomó a actrices que nunca habían actuado. O sea, esto no es nuevo. Claro que las actrices consagradas, pues todo el mundo pues se muere de envidia y critican a todo el mundo. O sea, que nunca quedas bien. Saludos a Sergio Goyri. Ah, yo no sé. Cada quien habla como le va en la feria y pues cada Pero quien... Pero Sergio Goyri, en El Duelo de Navajas, de Pedro Navajas, sí se merece un Oscar. Es nuestra batalla de sables láser. Ahora sí que me van a disculpar, pero no lo vi. Pero bueno, entonces, ahora lo que tú quieres es, después de el 68 para acá, 50 años de carrera. 50 años. Compartir todo lo que has aprendido. Sí. En la cámara. Fíjate que lo que he aprendido en los grandes mentiras de que dicen y las grandes verdades, realmente... no es que tú vayas a dar un breviario cultural, porque cada quien tiene una interpretación distinta. Pero sí me gustaría que todos los que fueran al masterclass o lo que vayamos a hacer, se dieran cuenta que tampoco es un juego. Es un juego de adultos. Sin embargo, sí hay que estudiar y sí hay que aprender a hablar. Y hay que aprender a muchas cosas, a tener cultura, disciplina. Es disciplina, es también puntualidad, es también que tengas una voz agradable, porque si tienes una voz como las muchas niñas que ahora oigo, que dices, híjole, ha de ser terrible levantarse con esas vocesitas. ¡Ay, qué suerte! Dice, la madre que la parió. Pero ¿cómo habla así si se dedica a hablar? O sea, es horrible. También y no es que sea fatal, respetar. Porque lo pueden educar.
Es que todo se puede educar. Claro. Pero es cuestión del respeto que tengas al público también. O qué es lo que le quieres dar. Entonces pienso que mejorarte es algo muy importante. Mejorar tu programa, mejorar tu dicción, mejorar tu presencia. Claro. Todo es disciplina y todo cuesta trabajo. Como decía mi abuelita, hasta hacer dieta cuesta trabajo. No. ¿Qué te puedo decir? A todos nos cuesta trabajo. Nada es gratis. Pero bueno, gracias a Dios que me dieron esa oportunidad, pero posteriormente hay que desarrollarlo y para mantenerte 50 años en lo que tú quieras, así seas albañil, pues tienes que ser bueno en lo que estás haciendo, si no se cae la casa. Básicamente. ¿No? Sí, y ya hacemos la primera pausa porque ya ando... Sí. Ya te ya, veo, sí, te ya, veo que ya, ya se te acabó. ¿Qué estás escuchando recientemente, Zona? Que he estado escuchando. Musiquita, algún... Suave y sutil, pero me encanta. ¿Algún artista, alguna canción? Sí, bueno, escucho, te estaba diciendo Suave y Sutil porque es la última canción de mi hija, sí, oigo. Ah, sí. Claro, la conozco, perdón. No, no pero importa, no, no importa, no importa, no me voy a pero ahorita... yo no, la oigo. Yo tengo que hacer el comercial... Que yo soy fan de Paulina Rubio. Bueno, de Timbiriche. Por eso me caes bien. De Timbiriche. ¿Qué te quieres? Yo también. Yo la primera vez que vi a Timbiriche fue en el 81, 82, en el Toreo de Cuatro Caminos. ¡Wow! Estoy hablando así de... ¿Ya llovió? Sí, 81, 82, por ahí. Desde entonces sí. Soy muy fan de Timbiriche, de la primera generación. Y lo que digo es, yo si me pueden escoger Shakira o Paulina Rubio, Paulina Rubio. Ay, pues te agradezco y mucho. Y además, no imagino que la mamá de... Shakira está tan guapa como sus dos amantes. Pues mira, no conozco a la mamá de Shakira, pero espero que no me haga la competencia. Pero actriz no es. No, actriz no creo que definitivamente. Sea. Definitivamente. Aquí ya todos somos artistas en esta familia, de una manera o de otra. Muy bien. Pues salud, Susana. Salud, corazón. Bienvenida al podcast. Gracias. Borracho. Gracias. Y... Yo no soy borracha, sí soy. Como una mosca sobre un caramelo. Busqué ternura, pero encontré un error. Con dos ojos bonitos. Habrá quien piense que busco el peligro, pero mi herida fue tu culpa, mi amor. La cura mérito mío. Me sentí fuerte, tan guapa y tan guerrera. Igual que un ángel que camina. Años no entendiste que yo era sin motivo, yo tan dolida y tú tan incapaz de leer mis silencios. Le puse hielo al vaso medio vacío, ya no daría las lágrimas por ti. Y así deshizo tu hechizo. Thank you.
seguimos en el podcast borracho con... No, no, ¿el tequila está bien? Está súper rico. No nos paga nada Herradura, pero... Pero está buenísimo. Es el tequila de la gente decente. Sí, de la gente decente. Así nos lo enseñó Pedro Infante. Ah, ¿sí? Sí, es el que bebía en las películas. Tomaba Herradura y Antiguo de Herradura. Son esos que toman en películas de Pedro Infante. Ay, no sabía que tenía tantos años. Hasta se ve la botella. Sí, sí, cuando la agarran el Tenampa es una de Herradura. Ahora sí que tú eres más observador. Yo nunca me fijé la marca del tequila. Somos más borrachos, ¿no? Nomás veía que se ponían hasta el cepillo, pero no sabía cuál era la marca. Pregunta, yo siempre he dicho que para saber si un actor es buen actor... Me tiene que antojar cuando bebe en una película, dices, ese cuate. Y por cierto, yo estoy tomando Cutty Sark porque fui a ver The Green Book. Entonces dije, ¿a qué sabe el Cutty Sark? Que me acuerdo ahí de mi infancia, que tal vez en casa de mis papás hubo. Y sí está rico, ¿eh? Está bueno, pues es escocés. Es... Pero no, no, mirame. Escocés, hay uno, es el que compra el señor Luis Eduardo Osorio, que lo traen nomás para cumplir para las fiestas. O Andrés López, que traen unas de 100 pesos. Dice, está pintadito. No, no, traen unos whiskies de 100 pesos en la europea, que no, saben, sí, sí, sí. Saben como a guitarra de paracho, ¿no? No, no. Casi, casi huichicol, ¿o cómo se llama? Sí, sí. Casi es huichicol. Guachicol, ¿sí? Guachicol. Sí, no, no, es que está rico. Sí, fíjate que sí. No hace falta pasar la prueba de mañana. Si mañana amanezco con todos mis mañana te sentidos. Vamos a visitar al hospital, no sí, te sí. preocupes. Si mañana me van a visitar a Joco, o te pues llevamos tus chilaquiles y todo. Eso creo que sí. No, mañana tengo una junta a las 8 de la mañana, que es lo peor del caso. En fin. Pues te aguantas. Y que le estaba preguntando del apellido de Dos Amantes, yo pensaba, yo juraba que era artístico. No, 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 así me llamo Susana Dos Amantes. Jesús. Rul Riestra. Todo eso. Pero como era muy largo, pues nomás me pusieron Susana Dos Amantes. Y además Dos Amantes suena... Bueno, será que ya de tantos años de escucharlo y la referencia dices... Suena bonito, ¿no? Suena Dos Amantes. No, pero es como Dos Santos, como los futbolistas. Pues es Dos Amantes. Creo que... No, pero Dos Amantes, imagínate... ¿Qué podría ser peor? ¿Dos esposas? No. No. Ahí, discúlpame, Dos Amantes son dos seres que se aman. Ah, bueno, ya, ¿ya perdón. Ves? Ahí está. Yo la mala interpretación. Son ¿no? dos que se sujetan. Sí, estaba pensando en tener yo dos amantes. Es que puede ser, tú puedes ser amante, y no quiere decir algo malo, sino no, alguien es que ama. Yo estaba pensando en yo tener dos amantes, mi esposa y dos amantes, digo, si no puedo con una. Ahí depende cómo interpretes. Yo y mi esposa somos dos amantes. Ah, ya, ahí ya me gustó. No, ya la bolsa como sea, pero... Sí, sí, pero ya como... Pero ya a los 40, ya, pues ya, que ya empieza... Ya hay que empezar a ahorrar. No, no, no. Para el doctor Simi, sí. No, yo digo para mantener al amante y a todas las que no, vayan... ¿Por qué no se las busca como de bajo mantenimiento? Uy, no, pues ahora sí que sí, estás muy moderno. Somos emprendedores, estamos sacando una aplicación, entonces... No, pero mira, dos amantes son dos que dos se personas aman. Que se aman. Ay, ah, qué bonito. Qué bonito, ¿no? Sí, ya. Bueno, ¿y de dónde viene la familia de dos amantes? De Aguascalientes. Bueno, antes, pues no sé, de era España Zacatecas. O no sé. He estado ahí... hurgando porque es interesante, ¿no? Y ahora que se usa tanto el Ancestry, 23andMe y todo uh-huh, eso, uh-huh. Como que me dio un poco de morbo. Yo dije, a ver, ¿qué onda? Y es interesante. Yo no sé si sea real o no, pero como escribo novelas, me gusta allí andar escarbando para ver, pues, de dónde venimos, ¿no? Ok. ¿De Huitzilopochtli o de quién? ¿De Coyoxautli? Oye, y hablando de hurgar, Susana... ¿Cuál sería el primer consejo que le darías a los actores o a las actrices en este curso que vamos a hacer en un podcast? Que no tengan miedo, porque el miedo paraliza, el miedo no te deja ni actuar, ni atreverte, ni tocar una puerta. Pero el miedo a... El miedo, yo creo que es un miedo general, ¿no? No es un miedo a cierta cosa específica, sino si tienes miedo estás entumido y no vas a poder. Tienes que vencerlo. Inhibirte... Y tratar de controlar. Todos tenemos miedo, porque los actores tenemos miedo, los toreros tenemos miedo, bueno, tienen miedo. Pero si no te atreves, si no controlas tu miedo, imagino que los políticos tienen miedo de hablar, de hacer un discurso. Los locutores, los periodistas tienen miedo a veces de enfrentarse a alguna cámara o algún entrevistado. Pero si no lo vences, si no lo manejas, pues estás frito en la primera página. Entonces hay que saber manejar tus miedos. O sea, ¿tú crees que
debe haber allá afuera mucho talento que yo creo que no hay, ha mucho saltado talento. Por miedo. México tiene mucho talento. Yo admiro México de corazón y veo gente extraordinaria como esta niña que acaba de salir. He visto mucha gente durante mi carrera, 50 años, imagínate. Y creo que los que se atreven son los que la hacen. Los que se lanzan al ruedo, los que... O los que tampoco tienen como la noción. O vergüenza, o... Porque la misma Yalitza dice, yo sabía en qué me estaba metiendo, ¿no? Puedes tener como esa... como ser temerario. Genuino. Porque no sabes en qué te estás metiendo. Bueno, si no sabes, ¿tú crees que alguien se va a imaginar que va a llegar a los Oscars sí, en la primera exactamente. Película? Pues digo, no. Yo tampoco me imaginaba que mi película iba a ser con Arturo Ripstein, porque la verdad no estaba yo muy enterada de quién era Arturo Ripstein. Yo no sabía que era una novela de Elena Garro. Como 9 de cada 10 mexicanos actualmente, no te preocupes. Sí, o sea, no sé. Elena Garro y Ripstein. No, pues qué ibas a saber. Claro. Estaba muy chavita y aparte, pues tampoco tuve mucho miedo porque, pues yo dije, bueno, ¿qué me puede pasar? ¿Me van a matar? No, ¿verdad? Pues ay, me aviento ahí. Y a ver qué pasa, y si funciona bien, y si no, pues ni modo, sorry. Y además sonaba divertido el cine, como que la experiencia que sí, yo sí soy fanática de cine desde que era pequeñita, porque mi abuelita me llevaba a ver 3 películas por 1.50, al cine Encanto, al cine Universal, al ópera, y yo creo que no sabía... O sea, llegaste muy chiquita en la Ciudad de México. Sí, llegué muy chiquita a la Ciudad de México y todos vivíamos con mi abuela y éramos como 14 nietos. Válgame. Entonces no sabía qué hacer con nosotros y ya de haber dicho, ¿a dónde retaco estos escuincles? Que ya no los aguanto. Y nos llevaban al cine. Que no había tabletas, entonces vamos a ver. No, que había tabletas, pero de aspirinas, esas eran las tabletas. No, entonces nos agarraba y nos llevaba o a ofrecer flores a las iglesias, a la villa, a San Cosme, a la, no sé, a la profesa en el centro, o nos llevaba al cine. Entonces, pues depende de cómo estuviera, yo creo que la economía, claro. Cuando llegamos al cine, por 1.50 cada niño, nos echábamos 3 películas, pero a veces las repetíamos otra vez, o sea, la cine primera... Sí, que si ahora ya están muy modernos, ya te corren en cada función, sí, y sale el señor de la escoba y te da escobazos para que te vayas. En esas épocas no. Y nos divertíamos mucho porque época, íbamos. ¿Cómo qué películas? Pues mira, vi Marabunta, vi porque ya eran refritos. Yo me imagino que por 1.50 ya venían de regreso las películas. Sí, 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 sí. Ya habían ganado los Oscars y estaban de regreso, ¿no? Pues vi todo el cine de Clark Gable, de Maureen O'Hara, de Betty Davis, vi las películas de María Félix, de Pedro Infante, de Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, ¿cuál quieres? Soy como una enciclopedia de cine porque me encanta, pero me encanta porque mi abuela era fanática de eso. Entonces, te digo, yo creo que no sabía qué hacer con nosotros y nos llevaba al cine, pero también me llevaba al teatro. Yo veía a Pepita en Vil, a Plácido Domingo, estoy hablando de los papás, pero yo era una enana como de 6 años y ahí iba con mis abuelitos. Ni modo que les digas que no a tu abuelo, ¿verdad? No, pues, no. Pues te iban llevando a donde ellos querían, a donde ellos les divertía. Entonces veíamos las zarzuelas, ahora creo que no saben ni qué es una zarzuela, sí, sí, sí. Que es como una opereta. Uh-huh. Y sí, nos llevaban y a mí me encantaba porque veía a esas mujeres guapísimas con sus mantones y que cantaban tan bonito. Me encantaba. Y a eso nos llevaban los abuelos. Y a matiné en el cine Polanco, 3 por 1.50 costaba. Y ya en la tarde ya subía como a 4 pesos. Entonces teníamos que ir en la mañana porque era más barato. No, esos cines inmensos. Divinos. Luneta. Divinos. Hasta Gallola. Sí. Bla, bla, bla. El ópera, el Metropolitan. Sí, pero veías todas las películas. Yo no me acuerdo cuántas películas vi, pero también en los... En el cine latino veía yo todo lo que era la Cineteca y todas las películas de festival. Y El Oso de Berlín y todas las películas de Cannes las veíamos en el cine latino. Porque había una semana de cine internacional cuando estaban las grandes reseñas de cine. Y era como... Vestía mucho ir al cine y ir a ver esas películas y sentirte intelectual a los 16 años. La gente lucía, sí, ¿no? Los abrigos. No solo lucía. Bueno, yo era media hippie, pero quiero decir que en ese momento era un estatus ir a ver el cine. Sí.
y platicar de la película y tener una película. ¿Cómo qué películas de, ¿qué tal, de esa época? ¿Cómo, cuál fue la primera de arte que bueno, me gustaba Fellini, me encantaba. Tal? Me gustaba, bueno, Rocco y sus fratelli, vi, no sé, vi Calígula, que dije, ay Dios mío, qué fuerte, qué fuerte. Pues como a los 18. Okay. Digo, no es que hubiera un cartabón para que no entraras, o sea, ahí entrábamos, realmente nunca nos porque era cine de arte. Era cine de arte y era como de la cineteca y lo veías. Y de momento mi abuelita decía, válgame Dios Santísimo de Guadalupe, pero ¿qué venimos a ver? Y yo decía, ay, ay, y yo decía, cállate, cállate, que nos están oyendo. Yo no quería que me quemara con mis amigos intelectuales de 21 años, ¿verdad? Pues, ¿cómo? Pero todo ese tipo de acervo que me dio mi abuela, que me dio mi abuelo, pues es parte de mi vida, ¿no? Porque tú ni idea de que ibas a terminar siendo actriz. Película, ni idea. Yo vivía dentro de la película. Cuando eres niño, como ahora a mis nietos les gusta los Marvel y todo eso, ellos viven en esa fantasía, sí, ¿no? Y juegan. Claro. Pues yo también jugaba eso. ¿Y tú qué plan tenías de tu vida? Bueno, a los 14 años era terminar la secundaria. No, yo cuando empecé el cine, pues no tenía muchos planes. Y fue cuando después entré al Centro Universitario de Teatro con Héctor Azar, que en ese momento estaba Jodorowsky, estaba Monsiváis, y estaba toda esta gente maravillosa viéndonos. Y mi chompiras o mi cuata era Marta Aura, era Sergio Kleiner, que eran un poco más grandes que yo, porque yo era como la Benjamina, y mi plan era pues seguir trabajando. Y cuando empecé a hacer películas con Vicente Fernández, me dejaron de hablar todos, porque me dijeron, te estás prostituyendo. Yo le dije, es que tengo que comer, tengo que hacer cosas. Son películas alimenticias. Sí, bueno, ¿sí? No solo alimenticias, ahora me doy cuenta que tienen una dignidad como cualquier otra película. Son entretenimiento. Y además, y representan a un México. Es un México y aparte, somos artistas pop. ¿Por qué? Porque llegamos al pueblo. ¿Y qué le gusta al pueblo? Pues muchas más personas vieron mi película de Vicente Fernández, que se llamaba Por los Campos de Jalisco, que Recuerdos del Porvenir, claro, que ganó no sé cuántos festivales Arieles, de artes y Arieles y todo. Porque yo sí me di cuenta que tenía que hacer de todo tipo de películas, no nomás de arte, sino me hubiera muerto de hambre. Y después las telenovelas. Que las telenovelas también las hice que no fueron tantas. Hice veintitantas telenovelas. ¿Sí? Y si consideras que cada telenovela dura 8 meses y antes duraban hasta un año. Son 20 años. No, sí, son 20 años ahí de trabajos forzados. Sentía que habían sido menos. No. Hice como veintitantas. Muchas. Hice Caudillos, Caudillos estaba en blanco y negro. Hice algunas cosas. Sí, algún fan del podcast Roche, que cuando pusimos que iba a venir Susana Dos Amantes, puso que es fan desde que salía en blanco y negro. No sé, la única que hice en blanco y negro, Jorge, para el fan, Corredor. Es Caudillos. Jorge Jugador. Y el Jorge Carruaje, Jugador. Creo que fue otra. El Carruaje, que sí es una. Sí. Es la primera en vivo? Gran telenovela histórica. No eran en vivo, video. Todavía. Digo, okay. Han de haber sido como de la edad de piedra los videos, pero sí era. Okay. Estoy hablando de los 70. Pero sí eran video. Okay. Pero, o sea, era video porque se grababa en una cinta, pero si la regabas y metías la pata, así se iba. Entonces cuidabas mucho de meter la pata y de no repetir. O sea, no había postproducción. No es que no hubiera, es que no había tiempo. Y si tú eras muy mensa y te equivocabas, pues ahí se quedó. Sí. Para no, ahí se quedó, y si la regaste, pues ahí es tu bronca. Entonces, imagínate, era una gran responsabilidad. Todo el mundo estaba responsabilizado de su texto, de saber el pie, de a qué horas entraba. Además, la memoria, porque no había apuntador. No, en ese tiempo no había apuntador. Ya hoy es un poco más sencillo. No sé, porque dicen también que es complicado. ¿Sabes qué? No, que creo te que sea la oreja, sencillo, que sí es complicado. Porque no has visto, hay unos que hacen cara de juata, así de, están oyendo a Dios, ay, se voltean así para arriba. Todo tiene un arte. Hacen pausas forzadas. Si no son enchiladas. Claro. ¿Qué tendrá apuntador entonces, el señor este que hace pausas? López Obrador. ¿Tiene apuntador? En la mañanera tiene apuntador. Yo creo que sí. ¿Qué mal apuntador? Habría que averiguar quién es el que está dictándole.
Mira, si ves, está hasta en CNN tienen apuntador. Sí, sí. En Fox tienen apuntador. Lo que pasa es que estarán apuntando otras cosas. Pero si te dicen cámara 2, cámara derecha, te estás dando chicharrón. Tienes que decir esto. Que interrúmpelo. Y te haces cara de, ay, qué lindo, qué padre que estés aquí, imbécil. Y estás haciendo así. Pero tienes que tener un manejo histriónico. Sí, claro. Porque si no haces cara de juat, haces cara de juat. Y si hacen cara de juat, pues ya se jorobaron la Susana primera. Los Amantes también tuvo un late night show. Yo sí, se llamó La Hora Azul y duró como, tú estabas hablando de 300 y tantos, nosotros duramos como 500, una cosa así. Con Carlos Amador. Era con Carlos Amador y hubo varios. Porque también hice Estudio Raleigh con Pedro Vargas. Sí, sí, sí. Hice Domecq, hice muchísimas cosas. Porque pero me si gustaba uno mucho donde la conducía. Música. Perdón. Si había uno donde más era Susana Los Amantes conduciendo. No, ella, era con invitados. Era con invitados, por ejemplo, con Pedro Vargas, pues teníamos a, no sé, a Camilo Sexto, a Julio Iglesias, siempre entrevistábamos a alguien y hacían su show. Pues por eso quieres hacer un podcast, ya tienes pues todo. Pues yo no sé, ya lo traigo en la sangre, ¿qué quieres que haga? Sí. No, lo que pasa es que me divierte y porque no me gusta estar sin hacer nada porque luego hago maldades y no me gusta. No, me aburro sin hacer no, nada. No, pero además estar en un programa con Pedro Vargas, que era un estupendo cantante, pero que el señor... Pero era un caballero y era un señor simpatiquísimo, con un gran timing de la comedia. Se echaba coñaquito y me decía... En aquel tiempo yo fumaba, estaba muy chava y era media mensa, entonces fumaba y me decía, mira, mijita, deja el cigarro porque ese sí te mata. Mejor échate una copita de coñac. Salud. Sale más caro. Salud por Don pero Pedro. Pero este no te hace daño. Salud. Muy agradecido, salud. Muy agradecido, muy agradecido. Ahora, muy agradecido. Vamos a sustituir a José José unos días por Don Pedro Vargas. Pero no sabes qué, señor. Pero era todo con mesura. Ese era muy administrado, Don Pedro. Era muy respetuoso de su voz. Pero aparte, vocalizaba antes de entrar a cantar. A la edad que tenía, yo no sé de qué edad murió el señor, pero yo estuve hasta el muy samurai. Grande el samurái. Iba, vocalizaba. Y eso era maravilloso. Y escuchar su voz fresca, perfecta, porque luego oyes a tantos cantantes grandes que de momento ya, híjole, te empieza a entrar angustia cuando no, los oyes cantar. Luis Miguel, soy fan también. Ay, y yo uno no, va. Yo no he oído que pero da angustia. Tiene, pero sí. Pero da angustia. ¿Sí da angustia? Pues sí, cuando anda así medio grabando el podcast ¿no borracho. No le sale bien el falsete cuando anda así. Sí, no. Que luego grabamos y se va al auditorio y ya. Sí, de aquí se va al auditorio. Donde... Ay, bueno, yo creo que tiene un vocerrón, la verdad. No, canta impresionante. Y a mí me tocó un buen concierto que lo fui a ver en octubre. Un gran concierto, así de... Así, días antes que se habían quejado todo el mundo, el día que yo fui, así de todo el mundo dice que increíble. Entonces me tocó un... Así que me tocó un buen día. Bueno, es como los toreros, a veces te va bien y a veces no tan bien. ¿No? Pero aquí los toros son de... la vida misma, Susana. Pero aquí los toros son de... Así es la vida. Nada es pero aquí los toros son de litro, sí. ¿Sí? ¿De aquí de al nitro? De nitro. Voy a poner a Pedro Vargas y hacemos ya sí, la última pausita. Idea, buena idea, sí, sí, sí. Ay, sí, me encanta. ¿Cuál es tu canción favorita de Pedro Vargas? Ay, no sé, todas. Todas. Era literal, era la definición del crooner. Sí, pero además... Un tipo elegante. Todas las canciones eran como repetidas, o sea, no eran sus éxitos personales. No todas, pero bueno, cuando yo lo conocí cantaba con Julio Iglesias, con Pedro... No, con Pedro Infante no, con todos los que estaban de moda y cantaba sus canciones y de momento que las cantaba mejor que el que estaba cantando, que cantaba todo lo que quisiera el hombre. Afinado. Porque, ahí viene la disciplina, es sí. Un hombre que se cuidó, que todos los días de su vida vocalizó. Y eso es admirable. Igual que Bebo Silvetti, yo siempre le decía, oye Bebo, ¿y de verdad todos los días ensayas tu piano? Me decía, sí, porque si dejo de ensayar un día, me doy cuenta yo. Ay, ya con eso. O sea, dices, oh, my God, sí, hay disciplina y la disciplina es muy importante. Esa es la segunda lección. Susana Los Amantes en el podcast borracha, ¿y ustedes qué están haciendo? Verbes.
cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color de mar. Mi paisaje triste se vistió de azul, con ese azul que tienes tú. Era un no me olvides convertido en flor. Era un día nublado, era un día sin sol, azul como una ojera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer. Era un no me olvides convertido en flor. Era un día nublado, era un día sin sol, azul. Azul, azul de amanecer. Azul como una ojera de mujer, como un listón. Azul, azul de amanecer. Los profesionales saben. Un saludo a su amigo José José. Está usted escuchando el podcast borracho. Ustedes no lo creen, pero esto sigue siendo el podcast borracho. No, volvió a ser el podcast borracho porque no había sido. Es cierto, es cierto. El señor Carlos Mendoza está en aquel micrófono. Soy yo. Soy Uriel Rodríguez y estamos con un pilar. Un pilar. De oro y plata. De oro y plata. Con la, ¿cómo era? La mujer más bella del cine mexicano. No. Susana Osamón. No, el rostro. Era? El rostro. Es que. Ay, mijito, todavía ¿por qué el no rostro, nacías. Susana? Por el rostro, por la pero carita. Era todo el. Como si nada más fueras la cara. Bueno, era un. En ese momento estaba el señor Vázquez Villalobos, que era mi cuate, y decía que todas las actrices tenían que tener un mote. Tenían que tener un nickname, un alias. ¿En el Heraldo? Sí, sí, sí. En el Heraldo. Era un experto. Eso. Sí, sí, era. Que fue el jefe de Víctor Hugo Sánchez. ¿Qué? Que fue el jefe de Víctor Hugo Sánchez. Es otro amigo sí, aquí borracho. Sí, aquí sí. Bueno, yo lo quiero mucho. A Víctor Hugo Sánchez. Sí, es otro borracho que ya viene aquí. Es encantador. Es otro borracho en la casa que ya tiene su botella y con su nombre. Ah, con su nombre y con una rayita para que no se la vea. Exactamente. Bueno, pues él trabajaba también con el señor Villalobos, que era mi cuatacho. Y fíjate que él fue uno de los que inventó el mote también de Paulina, la chica dorada. ¿Qué tal? Sí, porque él decía que cada actriz o cada cantante debería tener algo alusivo a su personalidad. Y cuando decidimos ponerle así a Paulina, es que me decía, cuando entra tu hija, parece que entra una devoradora Koblenz, que era una aspiradora. Una aspiradora que... Pero no podrían ponerle no, la pero Koblenz. No, pero la Koblenz. Pero había un anuncio en la tele. Carlos como, Alarraqui. De, como horroroso el anuncio, pero entraba una aspiradora así. Y salía... Y me decía, es que cuando entra tu hija, es como si llegara la aspiradora Koblenz. Así, como un huracán. Y deja un halo dorado. Y entonces empezamos a platicar sobre eso.
Ah, porque yo estudié mercadotecnia y publicidad, esa era mi carrera. Y entonces me encantaba platicar de eso y le pusimos la chica dorada porque se nos hacía como que cuando llegaba era así como arrollaba y dejaba así nomás la melenita. Los pelitos güeros quedaban ahí y se iba. Y así fue. Pues es con rom, ¿no? Pues fíjate que la verdad sí fue, creo que de suerte. Y la gente pues le gusta, todavía la siguen nombrando así. A Paulina le caía medio gordo que le dijeran así, debo decir. Y se lo quiso quitar. Y de momento como que los mismos de Universal y toda esta gente que son expertos le dijeron, no te lo quites, ya lo tienes, qué bueno que lo tengas, ya se te quedó ese nombre. Y es una marca. Por una cierto, marca, exacto. No sé, y ahorita que estamos pensando en marcas, yo alguna vez te vi en una entrevista hace poco en Hola TV y ahora está en el podcast borracho, fíjate. ¿Cómo? ¿Y qué pero le pones? No, me encanta. Diciendo salud. Me estoy divirtiendo más. Yo soy muy fan de Hola TV. Que suenen los vasos, Susana. A ver, que suenen. Yo soy muy fan de Hola TV. Yo te lo he recomendado un par de veces. Y Hola TV, los documentales de Hola TV están así, son de diseñadores, son de moda, son de redes sociales, de influencers, pero dices, esas hacen una chamba de periodismo que ya quiere Aristegui en una tardecita. Por cierto, que doña Carmen se quedó sin internet o algo así. No, que le cortaron el ICI en su casa. No, porque ya no hace investigaciones profundas ahorita. Bueno, en fin. Ese es otro tema para el ganso fifí. Que no ve Discovery Channel. ¿Qué? Sí, ahorita como que le cortaron el oye, Susana, pero ya hablamos de la carrera, de lo que vas a enseñarle a los actores y a las actrices que se acerquen. Pero tú, ¿qué estás haciendo ahora? Teatro, como debe de ser. Ahí es donde de verdad se la rifan los actores, en el teatro. Y son unos teatros maravillosos. Hay teatros de 3,000 y tantas personas en provincia. Ha sido una experiencia maravillosa. Empecé con una gira con una obra que se llamaba Las hijas de su madre. Que siempre le gusta poner unos títulos como picantitos, pero luego no tienen mucho que ver con la obra. Okay. Esta se llama Las recogidas y para los mal pensados quieren decir las adoptadas, ¿ok? Aclaremos. Y saludos a mis amigas adoptadas. Todas las... Hasta que dicen los mal pensados, pues son la audiencia del podcast borracho. Pues imagínate, bueno, no sé, cada quien puede tener una interpretación diferente. Pero bueno, volviendo al teatro, ahí sí es cuando te das cuenta de quién es quién acá en esta carrera tan difícil, pero la gente nos quiere mucho. Yo creo que la gente está ávida de buenos espectáculos, de bien producidos, y que las actrices de verdad sean actrices, y que las personas que anuncien realmente vayan a hacer la obra. Van sustitutos, porque luego van sustitutos. Exacto. Entonces, bueno, nos ha ido muy bien en toda la provincia. Además está Susana Dos Amantes, está... Está Patricia Reyes Espíndola, Ofelia Medina, Isela Vega, Laura Flores. ¿Le puedes decir a Isela Vega que... que la amas? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo elegante? No lo digas, porque aquí hay una dama, por favor. No, pero ya con la pura cara que tiene, ya me imagino lo que va a decir. No, ahorita... A ver, ¿qué vas a decir? Se le trae el podcast borracho. La traigo cuando quieras. Bueno, no sé si va a estar aquí porque ella está viviendo en Los Ángeles. Viene y va. Isela Vega es... preciosa mujer. Es el monumento. Perdón. No, es otro estilo de mujer. Fue un sex symbol. Y cuando hizo sus películas era hermosa y no tenía ningún empacho en mostrar sus bellezas. No, pero... Salud, ¿verdad? Por Isela Vega. Salud. No. Pero además te voy a decir una cosa que es muy interesante. Ahora... La Choca, película también. También. La Choca, claro. Híjole. Que da como el túnel carpiano. Y mejor. La Choca era con Meche Carreño. Sí, claro. Pero no sé si también salía Isela. No. Y en Las Pirañas aman en Cuaresma. Esa sí es Isela. Era Isela. Y en La Viuda Negra, que acaba de pasar en la tele, era Isela. Esa película, Susana... No la he visto, Chihuahua. O sea, me hizo ateo, me hizo... fan de los Almada. No. Isela Vega. Bueno, eran muy guapos los Almada y actuaban bien. Digo, pese a que los hayan criticado muchísimo. Pero también tienes que ver la época y de qué se trataba, el momento.
Pero creo que fue algo digno, se hizo las cosas bien. Y no tengo en la mente quién es el director de La Vida Negra, pero no, no es un director cualquiera. La verdad no sé, no la vi la película. La acabo de ver anunciada en la tele y dije, la voy a ver, pero tenía función. Entonces ya no la pude ver. Bueno, entonces, estás con Isela Vega, estás con Patricia Reyes Espíndola. Con Ofelia Medina. Ofelia Medina, válgame Dios. Con Nailea Norvin. Okay. Con Laura Flores. Okay. Con Nicole Valle. ¿De Riste? También de Riste. No, bueno. Ándale, imagínate. Bueno, pero volviendo, después de ser el sex symbol que fue, es una mujer que adora al público, que sale al stage, bueno, sale al teatro, al escenario, y se cae el público de aplausos. No, nomás dice, buenas tardes, así muy norte, y ya se cae el público. La adoran, es maravilloso trabajar con ella. Lo que diga lo dice bien, lo coloca bien, porque hacer comedia es muy difícil si no tienes el énfasis en la palabra indicada y decir los chistes bien dichos. Las recogidas es una comedia. Es una comedia negra, negra, negra. Se trata de la política mexicana, se trata de el adulterio, se trata de... No, no lo llevaré a mi mamá a ver eso. De que el PRI sí fue buen negocio, como dicen ahí. Y está muy divertida. Porque no nomás hablan del PRI, también hablan de la cuarta transformación, que todos van a ser decentes y no les van a partir por decreto la mandarina. Pero bueno, de eso hablamos también y nos reímos mucho. Y creo que eso la gente lo agradece, porque aparte está muy bien montada la obra, está bien escrita. Y la gente en provincia quiere ver cosas bien montadas, no quiere ver sobritas. Y quiere ver a las estrellas, quiere ver a Susana Dos Amantes. Y quieren ver una obra que esté bien escrita, que esté bien actuada y que esté bien producida. Para estar bien producida necesitas tener el mobiliario, claro, tienes que tener vestuario, las luces, el vestuario, las actrices. El elenco. El claro. elenco y que estemos a tiempo y que estemos todas las que anuncian, porque luego anuncian y luego no nadie va. O sea, la gente es muy agradecida, sobre todo en provincia, de que llevemos una obra con orgullo y con dignidad, bien presentada. Y responde, ¿eh? Porque hemos tenido llenos en Monterrey, en Guadalajara. Ahorita acabo de llegar de Chihuahua, ¿ya viste? Sí, sí, la foto está increíble. Y es muy bonito. Primero ver el teatro vacío y luego ver lleno el teatro y ver cómo se ríe la gente. Se me pone la carne de gallina así. Primero estás así que te sudan las manos, tengo el corazón que se me desboca y de momento se abre el telón así. ¡Shua! ¿Tú quién eres en esa obra? Soy la viuda de Salvador Quintana, la única viuda real. Todas las demás son unas perruchas zorrillas que andan por ahí. Y luego sale hija uno, hija dos, del primer matrimonio, del segundo matrimonio. Bueno, hasta la mamá del güey este sale. Pero está muy divertida. Además, ¿de dónde viene el dinero? Pues es que él era político. ¿Quién sabe qué negocios hizo? Que son muy buenos negocios. Y nos dejó a todas en las Islas Caimán, y nos dejó departamentos en París, y tal? Departamentos en Inglaterra como Karime, y así sucesivamente. Nos reímos y nos botaneamos de todo. ¿Y dónde van a estar en las próximas semanas? Vamos a estar en Monterrey, vamos a regresar a Monterrey en San Luis Potosí. Okay. Pero venimos de una gira muy extensa, y ahora nos vamos a ir a Estados Unidos también a McAllen. En la obra pasada, que te comentaba, que eran las hijas de su madre, fuimos a toda la Unión Americana. Y también los hispanos de allá quieren ver cosas buenas, bien producidas, no de chiquete. Y a sus artistas. A sus artistas que han vivido toda la vida. Claro. Digo, yo tengo 50 años y en esto, y se la tiene 60 en esto. Y Ofelia Medina tiene 50, igual que yo. Y Nailea Norvin tiene, no sé, 20. Y Laura Flores me estaba diciendo que tiene 36 años de ser actriz. Empezó chiquita también. Entonces somos gente que llegamos y que nos quedamos. Y si el público te permite quedarte, es porque te quiere y le gustas. Porque actualmente con los podcasts, con la televisión, con el Instagram, Twitter y todo lo habido y por haber que hay, pues te cambian. Te claro. cambian de canal y no te ven. Y rapidísimo. Si no les da la gana, no te ven. Y ellos, mira, el teatro es una magia porque pagan por entrar a verte.
No es que le cambien un canalito idiotis. Te van a regalar 2 horas. Bueno, van a pagar por verte 2 horas. Pero quiere decir que tienen fe en que lo que vas a hacer está bien hecho. Tienen fe en ti. Tienen fe en la obra. Tienen fe en mis compañeras. En que estamos haciendo algo con dignidad y con amor para el público. Y bien hecho. Digo, porque para ver tarugadas, pues no, mijito. Yo no me presto para eso. Porque sí le tengo mucho respeto y mucho amor al público. Y para cerrar, un par de anécdotas, como la más graciosa y la más difícil en la carrera. Primero la difícil y cerramos con la... Difícil, bueno, anécdotas. Puede ser en esta última obra de teatro, antes que esta, que se llama Las hijas de su madre, salí con un vestido de lentejuela, strapless. Y en plena escena... sentí que se me rompió el cierre y iba para abajo el vestido. Dios bendito. Y con el teatro lleno. Entonces vino corriendo Patricia Reyes de Espíndola, agarró el vestido, se puso atrás, agarró el vestido para que no se me cayera y entonces empezamos a bailar así de ta, 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 ta. Y la gente aplaudía, no se enteró de nada de que se me estaba cayendo el vestido. Y entonces ya me tuve que meter atrás bambalinas y me tuvieron que coser el vestido y tuve que contestar todo el tiempo atrás de bambalinas de ya voy, es que me ganó, tengo que ir al baño, discúlpame, ya voy, a ver, espérame tantito. ¿Qué tal? O sea, la improvisación. La improvisación. Pero imagínate el susto que se te caiga el vestido en medio de la obra. O sea, no. Digo, no estaba preparada para eso, pero son anécdotas. ¿Y eso fue realmente lo más incómodo en tu carrera? No, en mi carrera me han pasado miles de cosas. ¿Para qué te digo? No sé. Son tantas cosas que han pasado. Una vez llegué precisamente a la película de John Wayne, que fue mi primera película en Estados Unidos, y llego y veo a una tipa de mi tamaño, pero con ojo verde, así preciosa la mujer, con un pelazo y con mi ropa. Dije, en la madre, ya me quitaron mi papel y ni siquiera me avisaron estos desgraciados. Y de momento llego y le dije, ¿y quién es esta? Pero yo así, yo brava, ¿no? Me dicen, tu standing. Dije, ¡oh, my God! Ya tenías un doble. Era mi doble para que yo no estuviera... A la hora que ponen las luces y a la hora que están poniendo las cámaras, la ponían de standing. ¿Un maniquí? Es como un maniquí. Es la que... Tu doble. Es una doble. No. Traía mi vestido, un vestido parecido, o sea, igualito al mío. Para medir luces. Para medir la luz, porque si es un vestido blanco, refleja más, tú sabes. Y este era un vestido color ocre, entonces le hicieron un vestido idéntico, nomás que estaba más bonita, más grandota, más buenota. Yo dije, ya me quitó mi papel, esta desgraciada gringa. ¿Eh? ¿En serio más bonita que Susana de los Amantes? Ay, gracias. Pues sí, estaba muy chida la mujer. ¿Para qué más? Que la verdad estaba muy guapa. Me hubiera gustado sacarle fotos a esa mujer porque nunca supe ¿en qué cómo terminó? Se llamaba. Ella también era actriz, me imagino, y estaba haciendo pues sus pininos, claro. Y estaba haciendo standing. Pero fue una de las cosas así de me quitaron mi papel y ni siquiera me dieron las gracias a estos güeyes. Pero con John Wayne también es. Sí, fue una. Por cierto, ya en esta onda del Me Too. Salió una entrevista vieja de John Wayne en que sale de machista y sexista. No, o sea, bueno, ya no pues, hablemos de... No, pero John Wayne era vaquero, pues ni modo que... Bueno, ni modo que diga una cosa, también es cuestión de modas, ¿no? También, es que ya si te ven feo y si te hacen... si te dicen qué buena estás, ya los demandas. Ay, o sea, ni tanto que queme a santo, ni tanto que... Pero no John Wayne en los 70s, si están criticando una entrevista de los 70s de John Wayne, sí, no, así de paren de mamá. Es un rasero. De verdad, yo nunca lo vi. Sí, la está viendo en The Huffington Post, que la sacan así de... Y hay una entrevista de John Wayne en que sale de machista. Era vaquero, era los 70s. Conmigo fue un caballero, fue encantador. ¿No le diste un beso? No, no, fíjate que no, porque salía como de hasta mi yo papá. Se lo hubiera dado. No, pues se lo hubieras dado tú, no. Hasta que, el cabello de John Wayne, sí, ya te conozco. En la primera escena yo salí y lo vi. Él medía como 2 metros de altura. Entonces yo le daba en el ombligo, porque yo mido unos 75. Pero en ese momento que salgo a escena, lo veo en un caballo, que el caballo era un caballo tote, grandote. Y él subido en el caballo parecía como una... Como una estatua. Entonces me quedé muda. Y en inglés, pues, pior, ¿no? Así de, oh, my God. Se bajó
del caballo, me hizo así en la espalda como muy cariñosa de "Don't worry, come on, baby". Y él quería mucho a los mexicanos porque tuvo, creo que, dos o tres esposas latinas, una mexicana y una peruana, y la otra no sé de dónde era. Pero el hombre no era ni déspota, ni pesado, ni odioso. Y otra de las cosas que me encantó fue que se llevaba con los técnicos de piquete de ombligo y de divino. Generando el hombre. Confianza. Se venía a comer con todos nosotros, que eran pabellones donde nos revolvíamos los actores con los técnicos y con los camarógrafos y con todo el mundo. Y el cuate estaba comiendo con nosotros. Y en ese momento histórico, Nixon le hablaba por teléfono para que lo apoyara. Entonces imagínate el nivel del cuate. Llegaba en su avión particular, influencia. Llegaba con su maquillista personal, su peluquero, pero a la hora de convivir, se venía a comer con los técnicos y con nosotros porque decía que era más sabrosa la comida de todos que la que le daban en su... ¿Cuántas películas hiciste en Estados Unidos? Como 15. Wow. Sí, más o menos. Con Glenn Ford, Chuck Connors, Richard Roundtree, con el de Cancan, Jean-Louis, ¿cómo se llamaba? Louis Jordan, que trabajó con Shirley MacLaine. No sé, trabajé mucho, 15. Mucho. Como 15. ¿Qué fue la época? ¿Qué fue? ¿70s? No, de 70s hasta los 90 y tantos. Yo creo que la última película que hizo Glenn Ford, que todavía estaba muy bien, pues fue conmigo y la hicimos aquí en Zihuatanejo con Jorge Rivero, Andrés García. Se llamó The Day of the Assassins. Hice Target Eagle con George Kennedy. Ese es Kennedy. Otro podcast. Sí. Ese es otro podcast. Pero es ¿cómo te diré? Jorge Rivero, es lo que te digo de quitarte el miedo. ¿Sabes cuántas películas hizo Jorge? Nomás para que sepan, 360 o 365. Decía que tenía una para cada día. Si quisiera. ¿Pirañas la hizo? No, contigo. Yo no. Él no sé, no me acuerdo. La hizo Hugo Stiglitz, ¿no? No, sí, me acuerdo. Sí, sí. Yo no trabajé en esas. Yo hice 65 películas. Él hizo 300. 65 películas, sí. 20 telenovelas. 25 telenovelas. Como 24, 25. ¿Y en España también? En España hice como unas 8 o 9 películas. Quiero que sepas que te admiramos muy cabrón. Ay, sí, qué lindo. Sí. Muchas gracias, niños. Y que al principio de que entablamos la relación muy, muy cálida... Te dio frío. No, espera. Que entablamos la relación con... Mi hijo. Con tu hijo, no sabíamos. Yo no lo sabía. A mí hasta que me dijo la semana pasada... Mi mamá Susana Dos Amantes, así de rubio. Ya. Ah, Paulina. O sea, con Enrique la relación que hemos tenido. Voy a tener mi vinil de vaselina. Pero... Y ha sido un placer muy, muy, muy cabrón tenerte en el podcast borracho. Muchas gracias. Escuchar todas tus historias, tus proyectos. Qué bueno que no te dormiste, mi amor. Oh, por Dios. No. No, pero además saber que te encanta el formato del podcast. Sí, me encanta. Y que quieres reunirte con tus amigas a platicar. Sí. Y saber que quieres además compartir tu experiencia como actriz y enseñarle a todas esas actrices y actores. Tanto como enseñar, me siento como... Bueno, compartirles tu experiencia. Compartirles, porque además creo yo que es nuestro deber. Yo tuve gente que me guió, como Amparo Ribelles, que era divina. Y yo hubo otras que eran unas envidiosas, odiosas, asquerosas. Di los nombres. Mira, en la vida hay que olvidar los malos ratos. Nada más los uso para que sea un trampolín para lo que viene. Pero hubo gente muy buena, como Amparo Ribelles, como Ofelia Guilmán, como Ernesto Alonso. Ofelia Guilmán. Y con gente, Susana Alexandre era mi hermanita, la amo. Gente que dices, esta gente chapó con ellos. Sergio Kleiner, Marta Aura, que son mis brothers. Héctor Bonilla. Héctor Suárez. Son gente banda. Era gente banda que queríamos ayudar. Un abrazo a don Héctor Bonilla ahorita los que anda. Amo, yo sé que está malito. Un abrazote. Sí, soy tan fan de Héctor Bonilla. Creo que es uno de los grandes actores de México. Creo que son de las personas que me hizo que me enamore del teatro. Y además súper digno. Verlo en teatro. Siempre es muy digno. Yo lo vi como de 15 años la primera vez a Héctor Bonilla en teatro y fue así de... ¡Wow! De oh my God. Sí. Héctor Bonilla en teatro. Es muy sencillo
creo que somos una generación completamente diferente. Estábamos hablando de los jóvenes. A nosotros no nos parieron los dioses, nos la ganamos y tuvimos que tocar puertas y prepararnos porque la competencia era terrible. Y donde había uno bueno, había uno más bueno. Y allí uno competía con, pues, con tus, me choca la palabra en inglés, pero con tus skills, con tus habilidades personales. Y para tener habilidades hay que estudiar y claro, hay que llegar temprano y hay que tratar de superarse. Porque pues, no porque tengas la pompa paradita te va a durar toda la vida, por favor. Hay otras cosas. No, pero la belleza de usted. Muchas gracias. De usted, ¿por qué le hablas de...? Si ya me dio pues permiso de hablarle de todo. Ya le da harta pena, man. No, es que sí me muerdo el rostro. No, de verdad, el privilegio ha sido nuestro. Sí, gracias. Sí, muy, muy gracias. Muchas gracias. Gracias por, muchas gracias a los dos por tenerme. Ah, cabrón. Y yo estoy... ansioso de escuchar ese podcast de... ¡Ay, no me digas porque me da mello! No, no, pero compartir... entre la misma emoción que tiene la gente que compra un boleto para el teatro para ir a ver las recogidas, creo que puede ser el mismo de escuchar esas anécdotas, claro, esas experiencias compartidas y de conectarse cada semana a descargar el audio para ver qué está pasando. Yo creo que sí. Hay que dar algo, ¿no? De todo sí, lo sí, que sí, te han dado en la vida, hay que compartirlo. Lo que humildemente se pueda dar, creo que es importante. Y esta es una plataforma maravillosa y qué bueno que los jóvenes como ustedes, talentosos, nos den esta plataforma a los rucos. No, no, que no, también no existimos, tenemos no derechos y estamos aquí peleando nuestros derechos. Esta siempre va a ser tu casa. Gracias. Con podcast, sin podcast, cuando gustes, esta es tu pero casa. Pero a mí me das mi tequila. Bueno, y si tequila, no, no, herradura, aquí siempre va a haber. Ese siempre va a estar ahí. Delicioso, muchas gracias. Y junto al enchufe del micrófono va a cuéntanos estar. Cuéntanos tus redes sociales, ¿dónde te la gente? Es S2Amantes, OF es Twitter y... S2Amantes, OF. Ese los amantes off de oficial. Ajá. En Instagram. En Twitter. Y Twitter, ok. Y en Face también. También. Estoy igual. Ese los amantes off. Off. Ok. Sí, porque ya me habían robado el Susana Dos Amantes. No sé quién fue el vivillo. Algún pero... fan abusivo. Algún tarugo. Pero pues digo, Susana Dos Amantes nada más soy yo. No, no, la gente sabe. La gente sabe. Es un privilegio haberte, haber compartido el espacio contigo y gracias, platicar y conocer estas anécdotas. Vamos a divertirnos juntos, eso es lo más importante. Sí, ¿no? Eso es por lo que nosotros, nuestros papás jugaban dominó los jueves y nosotros nos juntamos a grabar podcast borracho. Qué padre. Es lo mismo. Qué padre. Pero además, qué bonito que no se comuniquen. Y aquí no arcamos la mula, sino la botella. Ah, qué bueno. Pues a ver cuándo vuelven a invitar, pues. Cuando quieras. Gracias, muchas gracias. Gracias por tenerme. Papaloide, ¿a ti dónde te encuentran? En arroba manchate en Twitter, en Spotify escriben manchate y sale mi canal de Yum en Spotify. Okay. Y está el Ganso Fifi. Ese cada viernes tempranito lo subo. Me suena. El Ganso Fifi. Ahí es. Les comentaba que es un podcast kármico. Así, todo lo que han fregado los de. En las secciones anteriores, ahora me toca a mí. 90 añitos, Tomás. Ahora me toca a mí. Ahora no. Estaba de retro, Satanás. Bueno, yo soy arroba Urielo. Ustedes pongan Urielo en Google y lo que salga es mío. ¿Ya vienen los Geeks y Kings? Sí, eso es lo trascendió. Que me trascendió, sí. Ok. Arroba Uriel, soy Uriel Rodríguez. Enrique, bien, mil gracias. Uriel, muchas gracias. Gracias a los dos. Muchas Susana, gracias. Muchísimas Susana, gracias. De verdad, muchas gracias. Por no, cosas así, hacemos gracias. Este podcast desde hace 10 años. Y con el gusto de tener invitadas como tú. Ay, sí, que sí les quita el daño hepático, básicamente. Te voy a mandar un té de boldo para que te alivien. Ok, no, hijo. Y si me lo mandas, lo guardo. Y recuerden podcastborracho.rocks. Ahí pueden escuchar este podcast, el anterior. O en Spotify, así que busquen. Y en Spotify. Ahí lo soy yo. Me encantó. ¿Te encantó? Ajá. Por eso vine. Y los dejamos con los Doors, que también es recomendación de Naña. Me encanta los Susan. Doors. De Queen, verdad. Y los Beatles. Ah, pues son de mi época, güey. No había nacido y se siente que. Bye.
muchachos de este podcast crearon una aplicación para que la gente escuche y comparta ideas en audio. Para descargar Joom, J-U-U-M, visita joom.fm o búscala en la tienda de aplicaciones de iOS y Android. Y ahora sí, que esto que el otro. Salud. Nos escuchamos en Joom.